Pues nada, estamos aquí ya en el Panteón Francés. Todo para nosotras, por allá va Veneno. Y pues nada, a ver qué pasa, amigas. Que mientras montan todo para empezar a grabar Witches, yo estoy aquí experimentando, explorando. ¿Ella dice allá? Ajá. Amigas, acaba de aparecer un ente maligno de Monterrey. Estamos aquí en el panteón, despertando a los muertos. Amigas, pues nada. Amiga, ven. Bueno, se ve súper tétrico. Algo nos va a aparecer, estoy seguro. Jalo. Ojalá sea un fantasma guapo. ¿Dónde está Veneno? Tenemos ya el primer muerto. Bueno, al menos morirán fabulosos. Chido. Se supone que él era el hombre que nos iba a proteger, amigo. Georgie se fue con él hace rato, un buen rato. Nos fuimos, aquí tuvimos un trío con el angelito este. Pues luego los muertos se enojan por faltarles al respeto con chistes sexuales. No, o sea, obviamente todo es con respeto, muertitos. ¿Sí? Tipo, we love you. Ajá. ¿Qué sentiste entrando a una cripta mausoleo? Yo estaba en la fantasía, ¿entramos a una? Uy, sí. Ay, no. Ay, sí. Güey, aquí hay algo. Pues vamos a ver. Güey, es que aquí abajo están los muertos. Oigan, un pequeño paréntesis. Enfócame a mi amiga mientras yo te enfoco a ti. Amigas, lo que pasa es que mi becaria tiene dengue. Entonces, este video está sucediendo gracias a Georgie y a mí, que estamos siendo chicas autosuficientes. Güey. Ok, para empezar, hay que aclarar que es como la 1 de la mañana, amigas. Sí. Mira, yo estoy ciega ahorita, pero son... Son como hongos. Pero porque hay como una cabeza de una cama, no entiendo, ¿viste? Voy a ser tipo el más daredevil del mundo y me voy a grabar. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Chingado! Güey, yo quiero saber dónde está el muerto. Aquí está. Amigas, es que aparte, o sea, ahorita estamos grabando. Bueno, aprovechamos para grabar mi video musical. Entonces, acabando de eso, ya Georgie, Veneno y yo vamos a recorrer. Pero Veneno no aparece. Güey, desapareció. Y aparte 100%. Ya no se ven las luces de Mash y de los del video. Según yo entraron a algún lugar, porque iban... Mira, creo que están allá. Todo positivo de que sí, todo va a salir bien. Vamos. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes una vibra rara? ¿Sientes la energía de los muertos? Fíjate que no, o sea, no siento energía, ni vibra, ni nada. Yo cuando entré sí lo sentí. ¿Qué sentiste, amiga? Pues no sé, o sea, como que alguien me estaba diciendo de que this is gonna end badly for someone. Pues ya desapareció Veneno. Güey. Ahí están las cosas, amigas. Ya, aquí están las luces, perdonen que me puse histérica. Yo así es que ya no hay nadie. Aquí estamos muertas. Lo que hago por ustedes. Ay, están grabando aquí. Ay, amigas, miren, ahí... Un pequeño behind the scenes. Bienvenidos. A mí alguien viene. ¿De qué te ríes? Del perro, güey. Te ríes de un perro. Güey, me recuerdo, me da miedo. Veneno, ¿eres tú? Soy yo. Veneno, creímos que te habían matado. Estábamos preocupados. Pero no nos avisaste ni nada. Doctor Pepper, es que los vi ocupados. Y ya estábamos llorando por tu muerte. Ya falleció el primero. Pero pues aquí ya... De una me entierran rápido. De hecho, en este panteón se supone que está María Félix y Veneno nos informó que está el Chavo del Ocho también. ¿Cómo se llama? ¿Bolaños? Chespirito. Francisco Gabilondo Soler. Ah, ¿no era Chespirito? Ah, ese es Cricri. Roberto Gómez Bolaños. Ese. O sea, ¿Chespirito no es su nombre? Chespirito es su apodo. ¿Y han de llamarte Chespirito? ¿A quién se va a llamar Chespirito? El que cuida me informó que en la noche sí se oyen ruidos raros, pero que ya se acostumbraron. A ver, nosotros nos dijo que no. A nosotros dijo que nunca había visto nada más que la niña que de Facundo. Se me hace que te quería espantar, ajá. Dijo que no ha visto, pero que ha escuchado. Ah, bueno, eso no nos lo dejamos. Nos dijo otras cosas. Vamos a meternos a un mausoleo. A ver, va, ahí hay uno. ¿Cuál está abierto? Pues todos, ¿no? Como que les vale. Ah, este está abierto. Pero ah, yo al final... Es el niño sin cabeza. Ah, sí, aquí ya entramos. Vamos a buscar otro. ¿Yo primero? Sí, tú primero. Y ya nos la vas entrando. Sí. Y ya les digo que... La neta se llama de escalofrío, pero... A ver, es que aquí dice algo. Ay, ay, ay. Cuidado. Y ahorita atrás, para abajo. Mira, tú lees lo que yo estoy diciendo.
Vicente Scandoni Arango murió el 20 de junio de 1903. Güey, no lleva manches. Chingos. Ni siquiera hay una revolución. Un siglo. Güey, ya sé. Güey, tengo un buen escalofrío. Te lo juro. Es que hay alguien aquí. Ya sé. Mira, aquí está la lápida. Si la levantamos, yo creo que ahí ya. Con Jorge Gómez Parada y Rubín. Estamos aquí en la casa bien, de Jorge. Welcome to my house. Welcome to my crib on TV. Aquí hay una virgen. Ah, yo. Sí, aquí estoy yo. Y aquí hay un querubín, o sea, yo. Oigan, ¿hay alguien aquí afuera? No. No te juro que sí. Ay, no, o sea, no sé si. A ver, oh, sí, es una luz. No, es ¡Mash, eres tú! Es la estatua, es la estatua. Pero es que se vio una luz. Sí, se vio una luz. Ay, no, 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 dejé tú. ¡Mash, eres tú! Ay, Mash, nos espantaste. What's the tea? Hay un muerto. De aquí hay un muerto, por eso está abierto. A ver, métete. Güey, unas escaleras, fuera de broma, hay unas escaleras. A ver, hay que bajar. Güey, tú no puedes salir. Baja. Yo sí bajo, pero güey, si algo me pasa. Pro vida si no. Güey, si algo me pasa, pues lo subes. Obvio, o sea, mira, Georgie Boy muere en cámara. Wey, tengo mucho miedo. Amiga, miedo, tú puedes. Imagina que allá abajo está el hombre de tu vida. Tengo tipo toda la energía horrible. Voy a empezar. Oh. A mí no me gusta. Te odio. Ya. ¿Qué pasó, hermana? Wey. ¿Qué encontraste? Wey, tengo mucho miedo. Amiga, no pasa nada. ¿Podrán? Nos encontramos a una chica haciendo un ritual satánico. Y Veneno rápidamente sacó la cámara. Amiga, ¿a quién estabas invocando, hermana? ¿Perdón? ¿A quién estabas invocando? No voy a responder esa pregunta. Ay, ¿cómo? Literal nos la acabamos de encontrar aquí, así como la ven, o sea. Voy a Lux. Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Cuéntanos. Soy Maléfica. ¿Maléfica? Pues mira, uno respeta la identidad de cada quien. Está abierto. Ay, tiene hasta candado y todo, qué envidiosa. ¡Georgie! ¡Ay! ¡Puta verga! Güey, ¿sabes qué es lo peor? Que tenía que venir al baño antes de venir aquí, porque me voy a terminar haciendo pipí, no sé. Ya estás orinada, amiga. A ver, hay que asomarnos a ver qué hay aquí. Está cerrado también. Y hay una bolsa, ya viste. ¡Ah! Y yo. Are you okay? Y yo, Cés. A mí no, pero real hay una bolsa. Es un amarre. Güey, hay un hueso aquí. Ah, no, güey, es una rama. Puta madre. Güey, estas de los 80 se ven nuevas. Es que es mármol, amiga. Catalina Sierra. Casasus, más perra. Amiga, yo quiero que mi tumba sea rosa. Rosa pastel. También hay escalera. Güey, no, ya no me voy a bajar. Pues no hay nada realmente, así solo es. Güey, es que ahí están los muertos. O sea, aquí bajas porque en cada una de estas cositas hay muertos. Ahí viene alguien. Pues ha de ser Veneno. ¿Quién? Si es Veneno. Que ya se encarnó Maléfica y quedamos. Quedamos como estúpidas, amiga. Así, de que traemos un hombre que nos cuide, sí, nos y él se trae una mujer a cuidarlo. Es por eso, encuérate. Güey, ve, no paro de ver. ¡Ay, ni! ¡La Georgie! ¡Puta madre! Pensamos que eres Veneno. ¿Dónde están? Chingado. Perdón. Güey, ya me quiero ir.
Amiga. No, ya, Amelia, ya. O sea, gracias por invitarme, pero yo no puedo esto. Es que yo, o sea, güey, literal, se supone en las tumbas valiéndoles madres. No, ya me quiero ir. Güey, no, estoy sintiendo cosas. Güey, no, neta, ya, ya. Amelia, te voy a soltar si te quedas vale madres. Güey, no, ya. Güey, no, ya, ya. Amelia, no, por favor, ya. Tengo mucho miedo. No pasa. Güey, ya. No, pendeja, además me aventaste ahí en las escaleras. Casi me muero. Güey, no, ya. Mi amor, ya. No, ya, perdón. Ya, me voy. Georgie, no. Alguien que no traiga tacones podría perseguirlo. Puta madre, ya me perdí. No mames. Ya me perdí, neta. Güey, no les puedo explicar la energía que estoy sintiendo. Amigas, estoy súper perdida y no veo nada. Puta madre. Ay, no, ya. Tengo mucho miedo. Georgie, ¿dónde estás?